Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jugadores. Hoy algo distinto, un poco de grieta comentada en un featuring con Japisa. Vamos a ello. Bueno, aquí estábamos, hicimos una bot lane Brandani y la verdad es que nos pasamos la grieta nosotros solos. Mirad, mirad cómo encaja los stuns este chico, es que no es ni medio normal. Uno fuera. Madre mía. Atentos a la pobre Ashe, que se quedó solita después de que matásemos a Taric y... A ver... Sí. Encaja los stuns este chico que no es ni medio normal, ¿eh? ¡Madre mía, otra muerte! Buah, impresionante. Fue muy divertido, la verdad. Mirad aquí cómo le pilla de putísima madre con el aturdir y no consiguen matarle. ¡Ah! Se marchó, ¿eh? Se marchó. Lo que pasa es que el vídeo es muy largo. Aquí ya, en cuanto cogimos ultis, dije, a por ella, a por ella. Y ya me hizo caso, se lanzó y otra vez la aturde. Madre mía, el oso en la cara. En fin. Y otra más. Un aturdir. ¡Buah! Y otro aturdir. Es que esta línea es demasiado abusiva. Y mirad. Madre del amor hermoso, calculó el destello de Taric para darle con el aturdir. Impresionante. Fue súper divertido. Aquí me la fumé yo solo, pero por supuesto él tiene que aportar, así que se llevó la muerte. Y otra vez, oso en la cara, aturdida y muerta. Pobre Ash. Es que abusamos de ella demasiado. Ahí está Blue Cat haciendo todo lo que puede. Yo vi que estaba Twisted Fate fuera de posición y le tiré el oso en toda la boca. Ni me lo pensé. Conseguimos matar a Nocturne. Y Japisa, por supuesto, tiene que llevárselo. Tiene que llevárselo. Es lo suyo, llevarse muertes. Es lo de Japisa. Aquí está, otra vez Blue Cat, que encaja una Q perfecta en el salto de Jax. Le tira ulti y todo, pero tiene mucha resistencia mágica. Y antes de que el ulti de Taric pueda, se lo lleva con una bombilla Blue Cat. Impresionante. Mientras tanto, pobre Japisa recibiendo por todas partes. Aturde y lo terminamos matando antes de que él muera. Esta partida fue súper épica. Buah, aquí el equipo enemigo se estaba haciendo varón y estábamos los tres. Vamos, 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 vamos. Tenemos que pararlo, tenemos que pararlo. Y yo salté con destello y tiré un Tibers que se lo llevó. Impresionante. Yo terminé muerto, la pobre Blue Cat también. Pero Japisa se largó y nos quedamos con un varón que se tenían que haber llevado ellos. Buenísimo. Aquí, mientras estaban haciendo Dragón Anciano, yo intenté parar a los carries. Vi que Ashe también estaba fuera de posición, así que le tiré Tibers todo. Y me la llevo. Justo antes de que me aturdiese le tiré la Q. Por eso sale, parece que me aturde, pero sale la Q antes de que me aturda. Y nos íbamos al dragón, obviamente. Y Jax, que lo intentó robar, ¿qué hizo? Morir a manos de Japisa. Es que siempre igual. Impresionante. Aquí estamos los tres maguetes, otra vez juntos. La pobre Blue Cat recibiendo por todas partes. Lo intentamos salvar. Ah, parece que lo conseguimos, vale, pues ahí, si os habéis dado cuenta, he tirado un Tibers a la cara. ¡Hala, el ulti de Brand, madre del amor hermoso! Y el deluxe, ¡hala! Lo que decía, tiré un Tibers a Nocturne cuando ya estaba en el ulti de Taric, pero si retrocedéis en el vídeo veréis que lo pillé justo al límite. A mí no me pareció que lo pillase. Pero bueno, Brand usando su destello y aturdir a tope con tal de matar a Ashe. ¡Vamos! Lucas por ahí tirando el ulti. Zonias y toma ulti. Buenísimo, ahí se la tiene que llevar. Siempre se tiene que llevar las muertes este chico con Brand. Impresionante. Vamos, ulti deluxe. Otro más que nos llevamos. Y Japisa va por detrás mientras yo tengo problemas con Nocturne, pero me termino matando. Por supuesto se tiene que llevar a Ashe. Es que siempre tiene que matar a Ashe. Siempre estaba encima de ella. Mientras tanto, Tibers con Relay va ralentizando a Nocturne. Nocturne que le tira ulti Brand. Vamos, perfecto. Aquí le hace un poco de disrespect. Se rió muchísimo. Fue una partida súper divertida. Y ya aquí, para que veáis el final. La verdad es que nos lo pasamos bomba, ¿eh? Yo ya estaba muerto, pero otra vez más. Aturdeó. Se cargaron las torres. Jax lo intenta con todas sus fuerzas, pero una vez más lo aturde y Blue Cat se lleva la muerte. Haciendo un aniquilados y ganando la partida para nosotros. Muy divertido jugar con este chico y por supuesto con Blue Cat. En fin, invocadores, hasta otra.